This is the future. Bienvenido mi gente al curso tutorial de Google Fotos. Y hoy vamos con el capítulo número 25, donde vamos a empezar a ver las distintas opciones que tenemos para editar imágenes en Google Fotos. Al abrir la aplicación podemos abrir una foto. Voy a elegir una foto mía y de mi hija. Tenemos la opción aquí de editar que aparece inmediatamente debajo. Si bien que está cargando es porque esta foto está sincronizada en calidad original y toma un momento en cargar la calidad máxima de la misma. Luego aquí le damos a editar. Va a cargar y tenemos las opciones de editar que nos aparece. Aquí en sugerencias, si ven, cambiamos a sugerencias, nos muestra todas las opciones que podemos utilizar dentro de las sugerencias automáticas ya determinadas por la inteligencia artificial de Google. Si damos a mejorar, ahí va a ser una mejora de en base al tipo de imagen, obviamente, que se está viendo. Si se dan cuenta, la cara se ilumina, las sombras se iluminan un poco, los detalles se resaltan. Luego aquí tenemos dinámico, todo mucho más claro, los colores un poco más vivos. Retrato, hace un modo retrato. Si se dan cuenta, ya la parte de atrás se ve un poquito más nublada en la foto. Si quitamos el modo retrato, se aclaran. Cuando le ponemos, se nublan un poco. Tenemos el retrato blanco y negro. Y tenemos Color Pop, que va a resaltar solamente la parte de adelante. Si ustedes se dan cuenta, detrás está blanco y negro. Delante estamos nosotros a color. Y las opciones que se nos presentan después son cancelar y guardar una copia. En el capítulo siguiente veremos cómo recortar una imagen en Google Fotos. Sería el capítulo número 26. Hasta la próxima.